Le he dado la orden que se distribuya hasta el último soldado de esta patria, para que lo tenga guardado en su casa y lo guarde en un cuadro con la foto de Bolívar a la izquierda, con la foto de Chávez a la derecha y en el centro este mensaje histórico del día de hoy, 7 de enero, en todos los hogares de los militares y de la gran familia militar de Venezuela. En todos los cuarteles, naves, unidades militares del país, que no se olvide este día, 7 de enero. Esto que sucedió el día de ayer, al lado de las violaciones constitucionales que vienen cometiendo, es el más grave ultraje que jamás se ha cometido en la historia de 200 años contra la memoria sagrada del libertador de América, Simón Bolívar. Y yo quiero repudiar a nombre de todo el pueblo venezolano este ultraje horroroso del diputado Ramos Alup y de toda la derecha venezolana contra la memoria de Simón Bolívar. Hermanos militares, si ellos pudieran y tuvieran el poder, acabarían con toda esta generación y disolverían mañana mismo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y le entregarían este país a tropas extranjeras. Tengan la seguridad, no lo duden ni un segundo. Si tuvieran la oportunidad, lo hicieran. Pudo perfectamente, en su borrachera de poder, porque yo lo siento a ellos, borrachos de poder, atorados, pues, enloquecidos, son peligrosos, pueden llevar a este país a una situación de confrontación, y estoy seguro que el imperialismo norteamericano y el general John Kelly está detrás, moviendo los hilos. Un hombre que tiene 50 años en la política toma una decisión horrorosa como esta, de patear y expulsar a Bolívar, de patear y mancillar la imagen de Hugo Chávez, ¿de buenas a primeras o es parte de un plan? No seamos ingenuos. Están alimentando de odio el espíritu nacional para buscar una alta confrontación y buscar intervenir internacionalmente a Venezuela con una coalición de países de derecha encabezado por los Estados Unidos.